Hola chicos, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí al canal. Bienvenidos chicos, me podéis decir por favor si se escucha si no se escucha. Yo ahora mismo no estoy escuchando Bienvenido. nada. Creo que sí que se escucha. Me acaba de oír doble. Por favor chicos, os agradecería a todos los que estáis por aquí si me decís si sí, por favor se escucha. Vale, creo que sí. Vale, sí. vale chicos. Bienvenidos, bienvenidos y vamos a darle hoy un ratito a los Sims. Sé que he estado un par de días sin poder estar aquí en los directos con vosotros, pero es que uff, he estado un poquito mucho de bajón, chicos, y la verdad no quería tampoco, que, bueno, que me ha afectado el ánimo un poco. Pero bueno, no pasa nada, ya estoy aquí, ya estoy otra vez fuerte, son los bajones que me dan a veces de vez en cuando. Cuando vemos las cosas, chicos, creo que a todo nos ha pasado, pero ya estamos aquí, hay que recargar y hay que mmm, seguir adelante, chicos. Mientras tanto, vamos a jugar a los SIM, pero he puesto una cosa, decirme si os gusta esta transición. Vale, ahora ahí está. Esa transición... Que la verdad es que me ha gustado bastante. Vale, un segundito. Vale, ya estamos. Vale, está todo bien. Un segundo que mire lo del stream. Sí, 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 está todo estupendo. Vale. Vale, pues chicos, pues vamos a ello. Hoy vamos a estar con el reto de los 100... Cien... ¿Por qué no tiene pantalones? Eh, vamos a ver, vamos a ver un segundito Vamos a cambiar Antes Yo no sé qué le pasa Vale, sé que he hecho hecho cambios, vale Vamos a ver a la sim Me he quitado contenido personalizado Porque si os dais cuenta Ese bug que tengo de que no se ve El símbolo de los sims eh, Es porque Tengo un bug Que no sé cuál es Sinceramente que tengo que cambiarlo. Pero, claro, tengo que cambiarlo. Y no sé ahora mismo cuál es. Así que, ¿qué, qué te pongo? ¿Qué, ¿Qué pantalón? Te lo voy a poner este en negro. Vale, más o menos. Ah, sí, 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 está embarazada yo, chicos. No me acuerdo si está embarazada o no está embarazada. Sí, sí, sí que estaba. A ver, pues, creo que tienes un atuendo, ¿verdad? Sí. Vamos, ya de paso vamos a comprobarle que estén todos sus atuendos, que esté vestida, vamos. Vale, aquí que te ha pasado muchacha. Uy, muchacha. Vamos a ponerte... He estado pensando últimamente, chicos, en, en cosas para... para Twitch, para YouTube. Ya sabéis que también tengo YouTube, pero claro... Eh, me he estado pensando últimamente en las cosas, eh, en mi canal de YouTube su suelo subir series tanto de los Sims como de Minecraft, estoy últimamente, pero claro, eh, aquí también no sé si os gustaría que de vez en cuando pues subiera también Sims como estoy ahora mismo, me gustaría si estáis por aquí por el chat... Eh, que, si os gustan también los sims que vayamos aquí o directamente no sé que vayáis al canal de, de youtube y veáis las series porque claro a ver esta serie es una de mis series más antiguas que fue con las que yo comencé en el canal y claro pues se nota se nota bastante y a ver, a mí me encanta esta serie y la volvería a hacer. No estoy diciendo ahora mismo de que quiero de que quiero quitarla. No, 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 todo lo contrario. De hecho, esta serie seguiría aquí, iríamos 100 bebés porque porque sí. Pero el reto, por ejemplo, que me hice, vale, tienes hambre. Vale, muy bien. Tú solita, tú es que te la apañas tú solo, verdad, Red. Eh, claro, lo que estaba diciendo estaba pensando de que dejar esta serie aquí, cuando nos, a nosotros nos apeteciera, y poner el del mi gran proyecto de. de cambiar todo el mundo Sims. dejarlo, pero para YouTube. Si estáis por aquí, me gustaría que me dijerais si os parece bien, y aquí centrando también en otros juegos, porque también sabéis que juego a Stardew Valley. Que juego también. Bueno, me gustaría jugar ahora que empezamos a octubre. Octubre es el mes del terror. Eh, no, 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 no. Eh, no, no, no me voy a ir a Batú. De hecho, tengo una serie de, de los Sims eh, eh, de Batú ahora mismo. Así que no, no nos conviene. Este es el reto de los 100 bebés Y tenemos uno. Tenemos uno y no me acuerdo quién es el padre. ¿Quién es el padre? Creo que fue Arturo. Sí, 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 fue Arturo. Y tenemos que ir a por Travis ahora. Vale, puedes comer, aunque sea aquí, ¿verdad? Digo yo, Red. Puedes hacerlo. Pues pasar el del mega pasarlo a YouTube. Y aquí nos dejo con la serie de los Sims, con Stardew Valley, el, lo de algo de terror, el octubre es el mes del terror, chicos, ya lo sabéis. Y por supuesto. Vamos a tener algo de, de terror aquí en Twitch. Así que chicos, yo creo que es buena idea decirme juegos de terror. Estará mi Twitter por ahí para que me digáis qué, qué juegos podemos jugar de terror. Me gustaría que me dijerais alguno. Por... Vale, ya has terminado. Vale, pues límpialo. ¿Cómo estás? Vale, estás en el segundo trimestre. Pues tenemos que volver súper, súper loco. Vale, tenemos que volver súper, súper loco aquí a nuestro querido Travis. Así que Travis, si te digo que te vengas, ¿puedes venir? ¿Vendrás aquí conmigo? Me gustaría saberlo si vendrá para poder, en fin, poder engatusarlo más tiempo. Vale, a ver. ¿Qué te No, 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 no recojas, no recojas. Llama a Travis, por favor. Vale, está, está viniendo. ¿Quién eres tú? Oye, espérate un segundo. Vale, 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 vale. Sí, sí, se está viniendo, chicos. Sí, está viniendo. Ha pasado como Pedro por su casa. Estupendo. Vale, te voy a compartir la gran noticia. Uh, la Frikikon. Oye, si ¿sí nos vamos a la Friki Vámonos a la Frikicon. Vale. Lo primero de todo. Voy a ser romántica. Voy a... qué guapo que estás, Travis. Qué guapo que estás. Vale. Y ahora un... ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué te puedo hacer? Voy a hacerte una pregunta subidita de tono, así como el que no quiere la cosa. Bueno, por cierto, con Among Us el otro día me divertí muchísimo. Vale, vamos, vamos a ligar contigo. Vamos a ver. Que... No, me ha rechazado. Me ha rechazado, no puede ser. Bueno, esto, esto es insólito y en encima se va y nos deja, chicos. Se va y nos deja así, así por toda la cara. Por todo el morro. ¿Dónde estás, Travis? Oye, esta casa es súper grande. ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor nos mudamos a otra más chiquita. ¿Dónde está, Travis? Travis. ¿Travis? Aquí, aquí, aquí está. Está subiendo las escaleras. Vale, a ver. Espérate, Travis. No te vayas. No te vayas, que tienes que. No sé, sea, vamos a hablar de sueños. Que ese que me hayas rechazado no me ha gustado nada, ¿eh? A ver. Vamos a hacer algo gracioso. Voy a hacerte una imitación también. Así como el que no quiere la cosa. A ver. Por Dios, me están molestando las paredes. Voy a quitar las paredes porque si no. ¿Por qué ha venido esta señora aquí a mi casa? Posible compañera de casa Alex Moller. ¿Por qué esa Sim Se me pone much, muy rando Se me pone justamente en el juego ¿Recordáis de, de la universidad? Pues lo mismo es Vale, voy a pedir mirar las nubes No quiero hablar contigo Ay, es que pusimos el anuncio Es verdad Voy a mantener solamente amistad No, 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 a ver Compartimos ideas. A ver, yo voy en pijama. Lo primero de todo. Voy a cambiarme. Acci no, acciones no. no. <laughs> Quiero cambiarme. Atuendos. Cambiar atuendos. Me voy a poner uno bien, ¿no? Para salir a la calle. Porque vamos. Vamos a salir a la calle. Vamos a ver todo lo que hay por ahí. Pero, ¿por qué me está rechazando? Oye, me es, mmm, Travis. Pedir mirar las nubes. Vamos allá. Vamos a mirar las nubes. Es seguro de sí. Mm. A ver, tenemos que conquistarte. ¿eh? Te vamos a conquistar. Eso no lo dudes, Travis. Así que estás perdiendo el tiempo en resistirte. Yo solamente digo eso, ¿verdad que sí, chicos? Vale. Aquí. Y ahora, por supuesto, vamos. A verlos a ellos. ¿Cómo, ¿Cómo interactúan aquí con las nubes? Vamos a darle, espérate un momentito. Creo que le puedo dar otra vez para que no. Ah, no, 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 Vale, 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 vale. Están viendo. Vamos a darle cañita. Mira, es que los dos son una imitación uno del otro. Cuando hacen esto, me son como, como robots. Vale, están ahí, estamos estupendo. Nosotros, recordad que estamos embarazadas de Arturo. Vale. A ver, ¿cómo vamos? Vale, bastante bien. Tenemos hambre, es que claro, es que, a ver, la vida de una embarazada es eso: comer, hacer pipí. Bueno, no, mentira, no es eso, pero, pero bueno, es lo que más. Lo que más hay. Tenemos 3.000, ¿eh, chicos? Recordar que tenemos bien poquito. ¿Esto qué es? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, señor? Inspector de planes de acción, Raúl López. Bueno, me voy a presentar amistosamente. Bueno, no, 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 me voy a presentar. Ay, no puedo presentarme de otra manera que no sea amistosa o graciosa. Vale. Debería irme ya. Bueno, Travis. Ehm... Vas a ser el siguiente, así que no te escapes muy lejos. Vale. Uh -huh. Vale, este señor se ha quedado. Yo qué sé, voy a decirle que, mire, 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 estoy embarazada. Quiere tocar la barriguita. A ver, ¿qué tal? Nai, Oli, bienvenido. Bienvenido al stream de hoy. ¿Pero por qué lo has dejado? Sigue comiendo, anda. Bienvenido, hoy estamos un poquito de tranquileo. ¿Qué tal estas semanas? Yo he estado, la verdad, lo he dicho antes, pero he estado un pelín de bajón, pero otra vez sigo con todo, a darle caña. ¿Por qué está viniendo un montón de gente? Roberto Navarro. A ver, espérate, Roberto Navarro, bien... Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo que te haya ido bien. Oye. A ver, tú, espérate. Hombre, si. si te cambias el color de cejas, creo que. Mira, ¿sabes que te, es que no me lo voy a pensar contigo? Voy a ofrecerte mi amistad. Comité de bienvenida, no. Es el compañero. Compañero de, de casa. Que nosotros hicimos que. Bueno, que pusimos el anuncio. Es que ahora no me. Oye, madre mía, ¿cuánto tiempo? Esto, esto debe estar así. Mira, mira, mira aquí. Cancelar anuncio de búsqueda de compañeros de casa. Sí, 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 sí. Y de hecho, como es el reto de los 100 bebés. Es que me da igual, va a ser ahora mismo compañero. Vamos a pedírselo. Compañero, aceptar como nuevo compañero Porque recordad que solamente tenemos Estamos embarazadas del primer bebé Y si este se queda Me temo que está Incumple los, ¡ah! En serio incumple Lo estipulado en las siguientes plantas de acción del barrio Producción de energías limpias Me han incrementado las facturas L Lo que más me faltaba Bien me entusiasma mucho que vayamos a compartir casa pronto. Si liberas algo de espacio alrededor de mi cama, tendré el sitio para mis cosas. Pues sabes que no te vas a ir muy lejos. Todo, ¿Yo dónde estoy? Yo ahí, ¿no? Pues mira, pues. ¿Dónde te pongo? Mira, vas a ponerte aquí arriba. Aquí arriba en esta, ¿vale? Asignar cama a Roberto. Roberto, ahí tienes tus cosas. Madre mía, es que esta casa es súper grande para mantenerla ella sola Y aún en encima nos han incrementado el dinero así, por, por la cara bonita No, no vivo en Erbil Harbour Vivo vivo en, en Newcrest, creo que era Newcrest En el barrio en el que nos regalaron... ¿Nos lo regalaron? No me acuerdo ahora, es, es tanto tiempo A ver, no, no, necesitamos comer eh, espérate, Newcrees, el barrio donde no, donde no hay nada. ¿Sabes? Donde no hay nada. Nada, ninguna casa que nosotros podemos construir, pues ahí vivo. Vale, vámonos para allá. Esta casa es que. A ver, me resulta muy grande y se me hace muy pesado. ¿En... ¿Por qué me saltan eso? Porque es que yo creo que... Que es. A ver, espérate, ahora que lo dices es verdad, ¿por qué me salta eso? Si es que es verdad. Vale, creo que es porque tengo tutorial. No, tutorial, no, cámara. Ah, amigo, ya lo tengo. Nay, me pasa porque lo tengo. Lo tengo activado, la huella ecológica. Mm. Lo tengo activado. Bueno, no pasa nada. Si vienen de vez en cuando y el maromillo nos gusta, ya tenemos un bebé. Bueno, tenemos un bebé, tenemos un posible <laughs> tenemos un posible padre. Lo tienes lleno. Yo ahora mismo lo tengo todo vacío. Todo pero todo vacío. Solamente tengo a ella. Tengo que ponerme las pilas con, con ella y poner poner tanto gente. Gente para que ella conozca, sobre todo chicos para que también. Hola Vera, uy, esas caritas, ¿por qué esas caritas Vera? Bienvenido. Ah. A ver, madre mía, madre mía. Eso, lo ha, lo ha, lo, me, se me ocurre a mí hacerlo en mi casa con, con las manos. Bueno, y mi madre me da, me da una colleja. Bienvenido. Me extraña más Vera, cariño, si te contara yo. He tenido una semana de, de locos, de estrés, de, de todo. Y aún encima, el otro día me quise poner y resulta que mis adorados vecinos. A ver, vivo en una casa que está muy bien, pero claro, los papeles son como, como el que yo te digo, el papel de fumar. <laughs> que se oye todo. Y es que aún encima son los vecinos de arriba y no paraban de mover muebles. <laughs> ya, tranquila, pero. Es que bueno, es que era y un, los martillos. Tú no sabes los martillos. Parece que estaban aquí en, en mi casa. Bueno, era una cosa exagerada. Yo es que no puedo, no puedo. <laughs> sí 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 sí. Fue, pero por qué vienen todos a mi casa. Es posible. Pero mmm, a ver, ya tengo a este. Voy a voy a cancelarlo. Sí 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 sí. Mira Vera, si te digo que tuve que salir. Tuve que salir de, de mi casa por todos los ruidos. Me fui con una amiga y dije: Por favor, queda conmigo o me voy a tu casa porque es que esto es insoportable. Vale, 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 ya lo hemos quitado el anuncio. Sí, sí, fue una. fue tremendo. Vale, a ver, yo quiero que tenga ya. ¡Oh! Hidratación. Vale, de acuerdo. Ya está. Muchísimas gracias, Vera. Ay, la botella, que la tiro. <laughs> que la tiro, por Dios. A ver, ¿quién me llama? Sí, Arturo, sí, he hecho buenas migas. ¿Quieres? Es supermajo. majo. Es supermajo, ya lo sé, Arturo. Yo ya. Yeah. Has con este cuerpo cerrando de nuestra querida red. Estupendo. <laughs> ¡Hola, Delta! La tarde, Delta, la tarde. Aquí ya son casi... ¿Dónde estás? Uy, espérate. Espérate, que estoy dando donde no es. Aquí es por la tarde. Tú creo que es por la mañana, ¿verdad, Delta? Bienvenido al stream de hoy. A ver, ¿dónde está? Ah, vale, vale, vale. La, va... eh, la tengo en la señal. Va, estupendo. Vamos a respetar un poquito su, su intimidad. Porque, porque sí. <laughs> A ver, vea, vamos a ducharnos también. Y a ver qué tal. Ay, me da mucha rabia. Tengo que ver qué mod está confligiendo. Vamos, así un poquito de intimidad, ¿vale? Así un poquito de intimidad para la red. Porque sí. Las 11, claro, claro, por eso. Por eso te he dicho tú de mañana. Sí, 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 sí. A mí ya es por la tarde. A mí es. No sé. Mmm, espérate, que no sé si he dicho la hora. Son casi las 5. Son las 4 y 20 exactamente de la tarde. Yo llevo desde las 8. Llevo despierta. Vale. Mira, cuando se ponen a jugar me encanta. Dime, Vera. A ver. Ay, no, no quería la alfombra. A ver. Vale, bueno, vamos a darte un poquito de prisa. Que el baño lo tienes que hacer. Venga, va. No te pegue. Yo nunca pe. Verá, si algo me caracteriza, es que yo nunca he pegado a las personas. Nunca. <laughs> el tahú. Por cierto, si mañana todo va bien. Me gustaría subir otra vez Minecraft. El universo venía. ¿Dónde vas? No sé dónde va. Mirar. No tienes marcado y parece que. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú sola? No entiendo a dónde va. No tiene nada marcado. ¿A dónde va? Vamos, vamos a investigarlo. Pero esto me parece súper raro. No me sale la alerta. A ver, ¿dónde va? ¿Pero dónde vas tú? ¿En serio has venido tú aquí? ¿Qué? Escuchar... Mira. ¡Ay, Alika! ¡Espérate, espérate! Que también tengo contigo. Yo qué sé, voy, voy. Voy a elogiarte al el aspecto. Vas muy guapo. ¿Ha venido aquí ella sola? No lo entiendo. No podemos patinar, verdad? Y es con encima por el embarazo no podemos patinar. Hice varias cositas y bloques de apartamentos, restaurantes, un parque, unas dos tiendas, en escuela, biblioteca y un hotel aéreo. De aeropuerto dos en uno. Ostras, qué guay, qué guay Nai! Estupendo. Oye, eso se, eso estaría genial. Para, para aquí, para Red. Sería estupendo. Sí, 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 sí. Est estaría estupendo para ella. ¿Tú lo tienes original, Nai? Si te pregunta la razón. Sonic. Ah, vale. Pero Sonic el juego, ¿verdad? No lo tienes. Bueno, no. Pa ¿Por qué te acabas de quedar durmiendo ahí, Red, hija mía de mi vida? Vamos para casa. No lo tienes, a ver. Eh Nai, ¿tú tienes Discord? Si tienes Discord puedes entrar ahí y compartir tu. a través de un enlace de. A ver, de lo que tú quieras, tanto de Mediafire, de. de lo que tú. de Mega. Puedes poner las construcciones, compartirlas para entre todos la comunidad, por si quieres. Gracias, Vera. No me enojo contigo. Gwyn quiere casarse contigo. Ostras, ¿en serio? Bueno, madre mía, Vera, tengo que hablar con Gwyn. No puede ser, no puede ser, no puede ser eso, eso que quiera casarse contigo, muy mal, muy mal, muy mal. Vale, pues si tienes Discord, tengo un apartado en el que todas las construcciones eh, se van a poner. ahí, te lo digo, Vera te ha puesto el el, el comando, lo tienes encima y puedes entrar. Vale, Delta, Sonic. Ay Oye, yo antes Vale, pega, sí, te... es que te voy a dejar red, es que ya sabes lo que tienes que hacer. Es que mmm, yo antes jugaba Sonic eh, pero jugaba Sonic a la Play 1. Sonic, yo he jugado, he llegado a jugar. Uy, perdonadme. Es que, eh, yo antes ahora. Que he querido quitar una pantalla y he puesto el volumen sin querer. Sí, 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 yo antes jugaba Sonic en la Play ¿Qué haces? No, 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 no. Vamos a comer, a ver, sírvete una ración. A ver. Sirve sí, tu narración. Yo antes jugaba Sonic en Play 1 y después estuve jugando también en... en la DS. la DS. A mí me encantaba Sonic. De hecho, Sonic y Raidman me gustaría traerlos también al canal. ¿Les gustaría también que jugara? Vale, tendrías que remodelar la casa. No ha pasado nada. No ha pasado nada de nadie. Cuando tú quieras. Sí. Sí, 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 el comando sí. Oye, ¿por qué tengo tanta gente? Roberto. Vale, tú eres Roberto, pero... Ay, mira, 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 chicos, tengo aquí a Travis otra vez. Es que está loquito por Red. Está loquito por ella. Y después dice que no. Dice que no, pero es que está loquito por ella. Míralo, míralo. Está loquísimo. ¿Qué juego, qué juego en hay? No tengo ni idea qué juego sale, a... ¿Qué, sa... qué juego sale hoy. Vale, vamos a ver. Vale, 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 vale. Se está tomando estupendamente. A ver, vale, aquí. Venga, vamos a hacer. Ay, uno de Roblox. Ay, qué guay. Uy, hace un montón de tiempo que no juego yo Roblox. Uf, hace un montón cuando se cuando se popularizó el juego. Yo llevaba que llevaría yo un par de semanas también que me había que me había dado cuenta del juego y me y me lo hice. Tendría que haber salido ayer. Ostras, ostras, pues no sé, no sé qué decirte. A ver, yo hace muchísimo que no juego a Roblos. A ver. Voy a hacer algo. Voy a ligar contigo. Ay, ¿por qué te has ido? Vale, bueno, se ha ido. El Sonic CD. Ay, eh. <laughs> sí, 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 sí. Bueno, a ver, recuérdame, Delta, recuérdame una cosa. ¿El Sonic se podía guardar la partida o tenías que pasarte el nivel para que se guardara? Recuérdamelo, por favor, porque los antiguos. A ver, esto es ya, ya una anécdota: que era justamente te podías pasar, podías guardar. Va, corre a hacer pipi, venga, corre, que estás muy incómoda. Podías guardar la partida si terminabas ese nivel. Si no lo terminabas, si te mataban, volvías a empezar de nuevo. Y yo sufría demasiado con ese juego, como tú dices, Delta. Y creo que eh, ocurría en Sonic y en Rayman. Por favor, corre... corramos un túpido velo. No se acaba de tirar ningún peo ni nada, ¿eh? Corramos un túpido velo. <laughs> que, a que sea de una versión anterior, no pasa nada. Sí, 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 sí. No, a ver. Los juegos retro de antes. Eh, yo no sé por qué, pero me, me gustan muchísimo más que los de ahora. Y mira que los de ahora también son buenos. Pero como. Eh, como antes, no. No sé por qué tenían su puntillo. ¿Será que, que yo he jugado y he estado nostálgica? Pero me pasaba eso. De hecho, estaba nostálgica y estuve viendo el otro día el de Rayman, Sonic. Y el de Tom Raider, pero los antiguos. Vera, yo no me enojo nunca contigo. A ver, míralo, míralo hasta aquí Travis. Oye, ¿si hago algo con Travis? Ay, no puedo. ¿Por qué no puedo hacer nada con Travis? A ver, ¿o es que no tengo suficiente? No tengo suficiente. Bueno, no pasa nada. Como está embarazada, no pasa nada. Vale, hay puntos de guardado, sí, sí. Vale, cuando. Vale, le dices a continuar. Vale, vale, menos mal. Te lo propuso. No pasa nada. Vera, no pasa nada. Nos estiramos de los pelos otra... o nos matamos en Among As y ya está. Y solucionado, Vera. Solucionado. Nos matamos en Among As. De hecho, me gustaría... Todos los que estáis por aquí, me gustaría concretar una partida con vosotros también para que estuviéramos todos jugando. Y, y nada, y pasándolo bien. Y me gustaría, así que si no estáis en Discord, ir para allá porque hoy no, pero en otro día vamos a jugar a Monash con, con vosotros. Me encantaría. ¡Ay! Algo en el ojo. Jolin. Holly Night, sí. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Lo tendría que hablar con todos porque, por ejemplo, Win también tiene el juego y creo que el rincón de Lady también lo tiene y también podemos jugar con ella otra vez. Así que me gustaría jugar también con ellas y me gustaría también jugar con vosotros. Así que tendría que hablar con ellas. Y también puedes concretarlo. Así que lo anunciaré prontito. ¡Hala! Otro que se ha tirado otro cuesco. Bueno. Las fases especiales. Te asusta. Cada vez que es así. A ver, yo tengo aquí un montón de público. Y que no dejan dormir a nuestra querida Red. Aquí la gente se pasa el descanso de nuestra querida por, por ahí abajo. Ahora se debería de ir a las 5 de la mañana. Me encanta, vamos. Me encanta. Vale. Ya va. Las 7 de, a dejar un poquito dormir más. Vale. Sí, 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 sí. No, no, estuvo muy bien. Yo me lo pasé muchísimo. Yo me lo yo me divertí muchísimo, Vera vale estamos de parto inminente estamos de parto ya más que inminente aquí no tengo verdad no tengo a ver en serio no tengo cuna tengo de todo menos cuna si sí... a ver la verdad es que pudisteis entrar a algunos de vosotros la verdad es que yo estoy muy contenta y, y me lo pasé súper bien a ver voy a reparar esto porque alguien me ha roto esto, el castillo para mis hijos, y esto no puede ser. No puede ser. Las fases especiales de Sonic, ¿te gustan? Sí, sí, sí. A ver, es que los juegos de antes eh, eran muy difícil. Eran muy difícil. Perdón, estaba bebiendo otra vez agua. Uy, qué, qué rápido lo hemos reparado. Era muy difícil y a mí me, me costaba horrores, pero lo disfrutaba. Lo disfrutaba como la enana que era en ese momento. Vale, de acuerdo. ¿A dónde vas? ¿Es que, es que se pega unas vueltas... Esta casa me gusta, pero se pega nuestra querida red unas vueltas tremendas. Uf, voy a tener que, sintiéndolo mucho, esta casa me gusta, pero no... Pero demasiado grande vale voy a comer antes de que se haya hecho a perder esto vale vamos para allá venga vamos a comer pero siéntate por favor siéntate aquí disfruta disfruta de las vistas que tienes unas vistas tremendas tienes una casa maravillosa venga va siéntate lo, mira un embarazo es que de verdad tu embarazo... A ver, fíjate, te voy a hacer una foto. Mm, ahí. Ahí. Y ahora la voy a subir a Twitter esta. A ver. Vamos a ver si se me deja... Ahí, ahora, ya me deja. Sé que es trampa. Ah, bueno. No, no a ver. Siempre también nos gusta pasándolo. Vale, la mayoría de eso es. Tiene CC. Ah, pues seguro, seguro, seguro hay. <laughs> Cuando los está. Sí, 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 sí. Pasa, pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Delta, en los juegos esos pasa muchísimo. ¿En serio acabo de ganar 2.243? ¡Ostras! ¡Me encanta! Por cierto, también si todo va bien, a ver, no tendré una... Mmm, tendré algo nuevo para el stream que es justamente una cámara ¡No, no, no, no! no ¡Tira, tira hasta aquí! ¡Tira esto aquí! ¡Tira esto aquí! No, ¡No, no, no, no! ¡Ay! Se me va por todos los lados no puede ser. ¡Hala! Otro cuesco de verdad. Hija mía del amor hermoso. Vale, ahí está. Vale, vale, vale. Vale. Ok, vale. Tenemos que estar aquí, pero ¿por qué no? Si tienes que tener ya. Comía en mal estado. ¿Por qué le han dado? ¿Qué te han dado? Mm, atuendos. Oh, por favor, quiero, ir, quiero el bebé, quiero el bebé. Dime que puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? Buah. Es que, mira, es que se pegan unos paseos. Se pegan unos paseos, nuestra querida. Madre mía, mirad, qué paseos. Los. ¿Los niveles jefes son fáciles? Pues lo más seguro. No lo dudo que seas un jugador experimentado. Vamos a ver, otra vez. Vamos a hacer pipí. Vamos a hacer pipi, anda. Vale, de acuerdo. De acuerdo, Nai. Ya me dirás qué desayunar. Yo he comido hoy. Mira, llevo tiempo. Sin desayunar, que hoy he, hoy he desayunado, me he hecho unas tortitas con chocolate y me he tomado un zumo de naranja. Que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no desayunaba eso. Bueno, no sabéis, no sabéis, siempre suelo tomarme mi café y, y unas tostadas, pero hoy ha sido eso. Vamos, me ha encantado. A ver, quiero irme al hospital. ¿Puedo irme al hospital ya? Venga, hombre, que tengo que irme ya. Que estoy ya de parto inminente, no puede ser. ¿Por qué no puedo? A ver. Míralo, ¿eh? estoy de parto inminente. Pues sabéis que os digo que me voy a ir por ahí. Me voy a ir por ahí. Vámonos, chicos. ¿Veis? Eh, Newcrest está pues vacío. Tengo que rellenar esto. Tengo que rellenarlo. ¿Dónde nos vamos, chicos? Dale, vámonos a ir a, a la ciudad, a, Seima, a San 1 Hoy es sábado, sí. Hoy es sábado. Hoy es sábado por todo el día. ¿Para dónde me voy yo? Mm, creo que me voy a ir... Vale, a este sitio. Vámonos por aquí. Y me voy a ir con quién me voy. Vea, me voy a ir con Travis. Vamos a enamorar a Travis. Tú lo tenías en la. Ah, en la Play 2. Vale. ¡Ay! Oh, ¡Ay! Cuando eso pasa te quedas bien en tus narices. Eso a mí me encanta. Vamos a ver, ¿por qué este señor me está siguiendo a todos los lados? Vamos a ver, eres mi casero, pero no tienes por qué seguirme a todos los lados. Me da mucha rabia. Ah, se me ha puesto escena en el grupo, así por la mano al arte. Toma ya. De hecho, podemos hacer algo privado, Lo Cantamos a dúo country. Con Travis. Vamos. Vamos a hacer esto con Travis. Por favor, si lo acepta, sería una. Pasada. ¿Quién está cantando? Vale, está cantando esta. No, no, no. ¿Seguro que lo tenías en grupo antes de irte? ¿En grupo? ¿Qué grupo? ¡Ah! Ah, vale, sí Pues no lo sé Pues hay, pues seguro que lo tengo De hecho, si eso lo voy a tirar para fuera lo voy a sacar del grupo. Quitar del grupo A. Sí. Nai, tenías toda la razón. Lo tenía en grupo. Vale. Aquí estamos. Vale, ¿puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer una locura? No, no me deja cerrar. No me deja cerrar. Vale, sí, sí, sí. Es que de siete años. ¡Pua! A ver, voy a apartar un poco porque se nota... De, lo escucho demasiado fuerte y están cantando súper mal. Vale, de acuerdo, Nai. Vale, tenemos público. Vamos a ponernos así. Y así nos deleitan. Pero es que no me acerco más porque es que los escucho demasiado. Madre mía, mirad, mirarlos los dos. Se están dando la tope, ¿eh? Que no se diga que no lo dan, ¿eh? Vale, han terminado la canción. Otro, 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 otro. Cantarado con Tri, con Travis. Otra vez, va. Claro. Hombre, es que eso es lo que pasa. Cuando ya te lo has pasado el juego tantas veces, te pasa eso. Pero si te divierte, yo, yo me pasaba una y otra vez, eh. De acuerdo, Nai. A este no le ha gustado. Está he hecho. Esta, esta canta horrible. Esta canta horrible. Me voy a ir. Voy a hacer el disimulado. Y me voy. ¡Ay, pobre! ¡Pobreticos! Ay, 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 ay. Vale, otra vez esta. Anaya, otra vez. Es que me lo veo. Me lo veo venir, chicos. Ay, 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 ay. Madre mía. Madre mía, y es que los dos son encima creen que encastan estupendamente. <laughs> <C> <risa> 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 Cantan horrible. Ay, ay, les echaron a Ay, pobres. Bueno, voy a ligar, voy a hacer algo un poco mejor porque me parece. Aquí, 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 aquí. Oh, oh, oh eh, que la lo ha lo aceptado, la ha aceptado. Te voy a contar una historia graciosa para no abrumarte. Ya Ya lo sé, Delta. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Vale, algo romántico. Yo que sé podría confesar tu atracción. Uh, este ma a ver, este maromillo, Va, espérate un segundo, que veamos a este maromillo también. ¡Chico, chico, chico, chico! Qué guapo que vas, oye, oye, qué guapo que vas. Voy a conocerte. Te voy a puedo... bueno, te voy a conocer de forma amistosa para que no para que no me diga mi conquista de Travis, que no me diga vete a tomar el por saco. No, 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 no. Oye, esta canta súper bien. Canta súper bien Vale, 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 vamos a ver Y esta aquí está de metiche ¿Por qué esta señora está de metiche? Ay, os se ha sentido Se ha sentido que le hemos dicho algo Y por eso se va Pero no, no, no Ha dicho, ya, vosotros haced lo que queráis Pero yo me pongo que cantar Esto es lo que ha dicho Literalmente yo qué sé, voy a alegrarte el día, vamos a ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a estrecharlo entre los, la, entre los brazos, vamos a un poco más. Pero es que señora, usted podría quitarse, ¿vale? Usted podría irse de aquí. ¿Sabe? Usted se puede ir sin ningún problema. Vale, 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 carisma nivel 2. Otro maromo. Otro maromo, chicos. Presentación amistosa. ¡Ay, que se ha puesto a hablar con nosotros! Se ha puesto a hablar con nosotros así como el que no quiere la cosa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me encanta! No sé si tendría que hacerlo delante de él. Pero voy a preguntarte. Voy a... Tenemos que caminarnos a, a Travis. Vamos a ver. Romántico. A ver, si, ¿y si le beso las manos? <laughs> Te estresas mucho. Claro. Claro, es que eso es lo que pasa. Claro. Sí, se repite mucho. Eso es lo que pasa con ese tipo de juegos. Pero si realmente te gusta, no te importa. Vale, estoy viendo aquí uno que se ha puesto... Ah, no, 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 yo. Se ha puesto mascarilla, pero no, 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 no se ha puesto mascarilla, no. Yo, ¡Qué raro! Pero te voy a ofrecer una rosa. Uy, está, está que va a reventar, ¿eh? Nuestra querida está a punto de reventar. Voy a esa frase de ligoteo. Vamos, vamos, adoptamos poses sexy. Embarazadas y todo, pero vamos a por él. Has venido muy guapo. y Travis, guapo. Vamos a ver. Voy a hacer una preguntita subida de todo me ha rechazado, ¿por qué me ha rechazado? Por las fases especiales Ah, ¿en serio? Bueno, no pasa nada, estoy seguro que tú te lo pasas ¿Me ha dejado con este aquí? Me ha dejado con este Eh perdona, creo que acabas de cometer el mayor error de tu vida Travis me has dejado también con este guapote. A ver. Travis, ¿te libras por qué nos interesa tener bebés? Si no, estaría... Vamos, que ya te, te habría rechazado ya hace tiempo. Vale, vale, vale. Vamos, vamos al aseo. También necesitamos cubrir nuestras necesidades. A ver qué tal... Madre mía, qué cara tiene la pobre... De hecho, creo que ya estamos, ya son las 6, vámonos ya a casa, vámonos y vamos a ver si realmente ya podemos ya... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, ya podemos ya pues tener tener a nuestro bebé, que no sé si va a ser uno, dos o, 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 ¿o qué, no tengo ni idea. Vamos a ello, vámonos a casa, chicos. Eh, a ver, lo vi, pero ahora mismo no. No caigo a lo que te refieres. Sí, a ver, sí que a ver lo he visto, de sonido lo he visto. A ver, pero no sé. No sé a lo que te refieres. Bueno, tampoco me lo has dicho todavía. Calla, es que yo voy, voy demasiado adelantada. Vamos a comer algo. Cocina algo, anda. Pero por favor, dime que puedo irme ya al hospital. A ver... Acciones... ¿No me deja irme al hospital? A ver... Universidad, no me deja irme al hospital. ¿Por qué no me dejas irme al hospital? Una animación estilo anime. Sí, sí, es que acaso me suena a lo que me está diciendo ahora mismo. Vale, a ver, quiero irme al hospital. Desplazarme. A ver, buscar empleo, trabajos, no, bomberos. Por cierto, eh, si llamamos a los bomberos... Podríamos, si viene alguno que esté bien, podríamos tener algo con él también. Vale, esto no puede ser, esto no puede ser. No me deja ir. ¿Por qué no puedo? No, yo quiero parto inminente ya. Vale, come algo. Pues no me acuerdo si por quién estaba criado. Los animadores de Dragon Ball, ¿en serio? ¡Ostras, qué guay! Vale, venga, come. Come, que tienes un montón de cosas que hacer. Que te estamos aquí esperando, que queremos que tengas ya al bebé. Madre mía, es que está que se muere de, de sueño. Vale, ya está. Vete a la cama, eso es. Vete a dormir. Y así, a ver si ya. Es que en la recompensa. Pedir héroe. Pedir héroe. ¿Eso qué es, Nai? ¿Cómo que pedir héroe? Se ha puesto de parto. Bien, vámonos al hospital. Vámonos al hospital. ¡Vámonos al hospital! Aquí, da la luz en el hospital. Eh, bueno, me vas a acompañar. ¿En las recompensas? ¡Ah! ¿Qué es.? Ah, vale, 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 perdona. Sí, cuando juguemos a Valorant, por ejemplo, para pedir. O incluso si jugamos a Fall Guys, si juego, eh, me podéis decir, bueno, por ejemplo, en, en Valorant, a los personajes. Sabéis que hay varios personajes en en Valorant pues decirme, pues mira ahora lleva a Sage ahora lleva a Phoenix ahora lleva a Pepito de los Palotes Ese esa es la recompensa bueno más que recompensa es decirme qué personaje utilizo y por ejemplo en Fall Guys, decirme pues ahora te viste de yo que sé Ahora vístete con un tutú, ahora te vistes con de pato, ahora te vistes del búho, de todo lo que yo tenga. Incluso me gustaría jugar a DVD. A DVD, el de... El de... Ay, no, siempre le digo DVD, pero este que, que tenemos que... Que tienen que arreglar y tienen que salir, pues ese. Vale, me explica con el culo. Pero bueno... Pero me... Ay, ay, que se hace pipí. No, 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 no que se hace pipí. No, que se hace pipí. No, se ha hecho pipí. Un juego retro. Vale, vale, vale. Es un juegazo. Vale, de acuerdo, Delta. Lo voy a tener en cuenta. No, me he hecho pipí encima. Ay, pobre. Me he hecho pipí encima. Estoy embarazada, eh. Perdonármelo todo. Si entendiste en ahí... Me alegro, porque me he explicado muy mal. Vale, por favor, por favor, atiéndeme, médico. Quiero, quiero que me trate. Quiero ya. Vale, 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 voy, 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 voy. Es que mira al médico, el médico es ese, ¿eh? Va súper retrasado. El médico tendría que estar aquí ya con, con nuestra querida red. Ay, de verdad. Venga, ahora, ahí la bata, venga, venga. Por favor, no me saquen el corazón, solamente pido eso. ¡Uy, la máquina se mueve! De, 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 ¡Ese es nahi. menos mal! Menos mal, Nike, que te tengo a ti. <laughs> sí, 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 ese. Ese me gustaría, ahora tengo el juego base, pero si todo va bien, puedo tener alguno más. Y podemos de manejar también a los personajes, y también sería para eso. En el motor de... ¡Ay, oh, en el de DOM! ¡Ostras, Delta, no lo sabía! Vale, por favor que no me quiten el corazón. Vale, es una niña, vale, chicos. Por favor, decirme nombres. Decirme nombres que le podemos poner a la niña. No sé qué ponerle. No, no tenía nada planeado. ¿Qué nombre le ponemos a la niña? Por, por ahora parece ser que es una buah no sé qué nombre ponerle ay Lais, me gusta vale mira ya que ha sido la primera le voy a poner Lais. ahí está Lais, si es leys con encima le pega <laughs> delta ¡Epa! que tenemos niño también no me lo puedo creer no me lo puedo creer la oye que es la primera vez ¿Y ahora qué nombre le ponemos de niño? No tengo ni idea, ¿qué nombre le ponemos? A ver. Luis, Borja, Ay, Bryce, Pablo. Pues por favor, decirme. Sí, 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 Delta, Delta. Es el primer embarazo y no he tocado nada. Y no sé qué nombre ponerle. Por favor, decirme, decirme algún nombre, es que no tengo ni idea. Steve, vale, 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 pues mira, sí. Steve, ahí está. Ha tenido dos. Delta, en el siguiente me lo apunto y lo hacemos, ¿vale? Y se lo pongo al niño. Que tenemos dos. Tenemos dos. ¿Es en serio? ¿En serio te acabas de poner ahora la bata? ¿Vas a tirar comida en mal estado? Vámonos para casa, por favor. Vámonos para casa. Se te ocurrió nomás. Claro que sí. Lo, lo pondré. Además, como vamos a jugar más veces, lo pondré. Me lo apunto aquí ahora, yo siempre tengo una libreta y me la apunto. Es que en el reto de los 100 debes siempre he pasado. Espérase, esperase. Que tenemos dos de 100. Dos bebés de 100. Nos quedan 97 bebés. <laughs> Siempre están dando a luz. Sí, 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 sí. A ver, yo te digo una cosa. Si no es por esta serie, yo no tendría tanto bebé. ¿eh? Vamos a tirar la comida, que parece que estás deseando tirarla, y vamos a ver dónde están los bebés. Aquí no está. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Están en la planta de arriba? Vale, están en la planta de arriba. Vale, vale, un momento, no llorar, no llorar. Vale, vale, vale. A ver, un segundo. Un segundo. Vamos a poneros aquí. Vamos a ponerlos con la mamá. Vale, vamos a bajar esto. Vale, a ver. Uf, ¿y dónde te, os coloco yo a vosotros? Si estamos llenos, me los voy a dejar aquí. Porque me parece que. Uf, me falta espacio. Y sobre. Ah, Feng. Finger... Vale, vale. Pues es, estaría estupendo. A ver. Tengo dudas, Nine. No sé si dejarlos crecer. No sé si dejarlos. O los pongo directamente. Vamos a cambiarles el pañal. ¿Qué me aconsejáis? Porque es que me voy a volver loca de una forma o de otra. Tanto si están de bebés, como. Como si los crezco ahora infantes. Me van a volver súper loca. ¿Qué queréis? ¿Verlos corretear? ¿O queréis que. que. Que se queden así, que despierten a red llorando. Sí, eso es verdad, Anaí. Los... ¿Veis? Esto es lo que me pasa de los Sims que no me gustan: que a los bebés los tratan como objetos. Vale, vamos, vamos a cambiarlos. Vale, vamos a cuidarlos un momentito, vamos a darle el pecho. Y vamos a. Ahora los hago crecer. Vale, 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 me está diciendo que. Vale, Nike los prefiere que se puedan controlar y Delta lo mismo, que creo que es mejor que crezcan. Vale. Vale, de acuerdo. De hecho, un momentito, voy a comprobar una cosita Con el... el sistema de juego. Vale, tienen la vida larga. La Sim tiene la vida larga. <laughs> en la... Se despiertan en la noche, los pones a dormir y listo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, tienes toda la razón. Vale. Vale, 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 vale. La tengo larga la vida. ¿Esto qué significa? Que Red tiene 92 días antes de convertirse... Ella es joven, ¿verdad? Ella es joven. Sí, lo sí, oh, míralos, es que lo tengo aquí. Ella tiene 92 días antes de ser joven adulta. No, mentira, perdón, adulta. Y después de adulta viene la vejez. ¿Vale? De, de acuerdo. Llegará un momento en que ella crecerá. ¿Vale? Y crecerá y estará cuando esté a punto, a punto, a punto de... Sí, 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 Nai, si sí, va a tener, cuando sea adulta, va a tener también niños, pero no va a tener tantos. ¿Por qué? Porque pasará de ya justamente a la edad adulta, mi idea es, cuando ya sea adulta, que tenga una bebé más, pero será chica. Ahí ya sí os digo que es chica, y esa chica será la que ella... Cuidará. Win! preciosa, bienvenida al stream de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias por aparecer por aquí. Pues cuando sea adulta va a cuidarse a la, a la siguiente generación, porque esta la voy a hacer con las generaciones y van, va a descansar. Nuestra querida Red va a descansar. Así que y tendremos a la siguiente. La verdad es que estoy súper contenta en eso y la idea me parece súper bien. Y vamos a llevarla acá. ¿Por qué qué estás haciendo? Mira, ya que estás aquí, úsalo. Vamos a ver, vamos a usarlo. Vale, tenemos hambre también y ten... bueno, vamos a dormir un poco. Me parece que esto ha sido. Vamos a dormir. Vamos a dormir porque esto está fatal. Vale. Dormimos. A ver. Ahí estás. Sí, 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 sí. Sí, sí. Con ella vamos a continuar la cifra. Esto será como La. Las generaciones, vamos. Simplemente que ella va a pasar. Red pasará a segundo plano. Nosotros, cuando cuidamos al infante. Porque con esta infante sí que vamos a cuidar. Aquí simplemente sí los vamos a cuidar, pero no les vamos a enseñar del todo bien, como así decirlo las cosas. Pero a la infante que cojamos, que sea la elegida la siguiente, ahí sí que va a ser, bueno, va a ser la caña con ella. Ahí vamos a darle al tope. Así que eso, eso ya será en un futuro. Vale, vamos a dormir un poquito más. Vamos a aguantar a los bebés. Vale, vale, venga, vamos. Vale. Uf, uf, ¿quién eres tú? Steve. Oye, me estás dando mal la lata, ¿eh? Sé como, sé como tu, tu hermana, ¿eh? Vale, tú te has cambiado. Te voy a dar también el pecho. Y voy a darte también el pecho. ¿Cuántos llevas? Win, son los primeros. Y me han salido dos. ¡Va a pares! Me faltan 97 bebés ya. Esto es. Bueno, no, ni me lo creo. Siempre he empezado el reto, porque yo cuando empecé el reto en, en el canal, pues tuve. Tuve uno. De hecho, tuve uno. Empecé de, de uno en nuevo, pero me parece que. Esta vez que he empezado, voy de dos. Y solamente son los dos primeros. El fangame. Sí, sí. Pero sin disparo de verdad, ¿delta? Vale, vamos a hacernos la cena, están tranquilos. Y nos ha tocado, pero es con encima. Nos ha tocado chico y chica. No me lo creo. No me lo creo. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros podemos. Vamos a llorar. Cuando se pongan todos a llorar. Todos los bebés. Ay, de hecho, espérate, espérate, que os he dicho que iba a ponerlos a crecer, pero al final no los he puesto a crecer. Vamos a terminar que coman y ahora crecerán. Vale, de hecho, vámonos a ir al gimnasio. Vale, come. Vale, lo dicho, te puedes sentar, ¿sabes? Saber, Red, puedes sentarte para que tampoco te canses. A ver, yo, yo ya lo sé que te gusta, estaba muchísimo tiempo de pie. Uy, ¿quiere pasar? <laughs> es que esa caja, de verdad, ahí esa caja es muy mala. No le deja pasar. Vale, vamos a ver, vamos a terminar de comer. Vale, vamos a recogerlo. Vale, muy bien, muy bien, lo recoges. Lo recoges. Y... Vale, ¿dónde vas a recogerlo? Vale, espérate. Otra vez los bebés. <laughs> Las quita la caja. Estupendo. Yo qué sé, te voy a dar el biberón y te voy a cambiar el pañal. Me parece un poco... No sé, un poco raro. Pero bueno, no pasa nada, vamos a por ello. ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! Es que de verdad. Venga, vamos, no llores, no llores. <laughs> es que es lo que pasa, de, eh, Nai, pasa eso siempre. Vale, vamos a hacerlas crecer. Te voy a hacer crecer. Y a ti también. Madre mía, me da una lástima despertar a Steve. Venga, va. De crecer todos. Vale, lo voy a poner a azar. Uno, dos y tres. ¡Ay, ha salido adorable! ¡Mira! No me... ¡Ni me lo creo! ¡Ha salido adorable! Vale, vale. Vale, de acuerdo, Delta. Lo miraré. Vale, te dejo ahí. Ok. ¿Y qué quieres tú? ¿Cómo estás, por cierto? Vale, está estupendamente. Está estupendamente. Ahora... Oye, han salido pelirrojas, ¿eh? Al, han salido la piel al padre. Arturo. Pero ha salido con, con nuestro pelo. Bien, bueno, no pasa nada. La genética, la genética es así. Venga, venga, no llores, no llores No llores, que vas a crecer Cursito bonita Venga, uno, dos Y tres No me digas que acabo de tener una suerte tremenda Una es adorable y el otro es Angelical Estoy que no, que fue pues mí de gozo Ahora mismo Madre mía No me lo creo, mira, mira, mira Esta salió con el pelito marrón Vale Ay, ¡Ay, ay, 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 qué bonito! Me encanta. Me encantan. Cuando hacen eso, me encanta. ¿Qué vas a hacer? Jugar con las muñecas. No. Y tú tampoco, no. Vámonos. Vámonos. Vamos a desplazarnos. Nos vamos a, de a desplazar. ¡Oh! Acercarte. ¡Oh, espérate, espérate, espérate! Travis, Travis. Espérate, que me acaba de salir un, la alerta. Espérate. Se me ha ido la alerta, me cachis. A ver si le quito... Es que se ha ido justamente Travis. ¿Qué pasa? ¿Que no tenías otro momento de enviarme un mensaje? Pues me voy a casa de Travis, desplazamos. Eh... Quiero acercarse a pasar un rato. No, no, no. Ya no quiero nada con Arturo. Ya he tenido lo que quería. Ostras, tu Minecraft Survival. Yo quiero ver eso, ¿eh? Vamos a ver, vamos a desplazarnos solas. Ay, las mochilas. Sí, 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 sí. Las mochilas en Minecraft tienen que, tienen que existir. Yo no sé por qué no lo han hecho todavía. Creo que Travis vivía en Willow Creek. Vamos a ver, creo que era aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Por cierto! Curiosidad de los mejores amigos. Los mejores amigos, estas dos muchachas, le gustan de Travis. Pero en nuestra querida red siempre se les adelanta. Así que, como nos ha invitado a su casa, vámonos a su casa. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya, está! ¡Ya está todo dicho! Vámonos a por él. Madre mía, ahí tengo que descubrir cuál es el mod. Tengo que descubrir cuál es el mod que está habiendo conflicto. ¿Se te había bugueado? No me digas. Eh. Gwyn, cariño, no sé qué le pasa al plumbot. Sé que tengo un mod que está confligiendo. Pero si te soy sincera, lo he visto, lo he quitado. No tengo ni idea. He puesto, he quitado mods. Tengo que verlo bien porque es que no puede ser. Hay, hay algo que me lo está haciendo que no sé cuál es. ¿Dónde estás? Travis. Travis, cariño. ¿Dónde estás? Nuestra Travis. Nuestra... Uy. Uy, que se me acaba de ir. Travis, no serás tú, ¿no? No. Vale, ¿puedo coger esto? ¿Por casualidad? No, ni por casualidad ni por nada. Vale, pues no pasa nada. Uy, espérate. Llenar. P voy a perdonarme, pero voy a hacer una trastada. ¡Ah! Sí. ¡Oh, que está aquí Travis! Que está aquí Travis, que no lo había visto. Travis, amor mío. Ven aquí Travis, amor, ven. Te voy, te voy a elogiar el aspecto, es que guapo que vas. Sí, es verdad, se han ido, pero de repente ha aparecido, ¿eh? De repente ha aparecido. Travis al final va a ser un rompecorazones, ¿no? Vale, vale, nos dejan solas. No dejan solos a los dos. Te voy a alegrar el día. Vale, mis hijos están aprendiendo habilidades. Todo estupendamente. Voy a hablar de intereses contigo. Ahí está mi rosa. Que espero que te guste. Vale, 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 vale. Lo tenemos. ¡Ay! Win, muchísimas gracias por hacer ese clip. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Es que el plumbug está bugueado. De hecho, cuando eso lo voy a pasar y lo voy a poner en destacados. No me había dado cuenta. Vale, a ver. Voy, yo qué sé, voy a besarte las manos también. Vale, el pack de texturas. ¡Ah! Yo, si te digo la verdad, con el pack de texturas estoy buscando y todavía sigo buscando, no encuentro uno que me guste. Esta no la ha sentado bien lo que acabamos de hacer, ¿eh? ¡Ay! Si no es solo el bebé de los signos, el hijo de la. Pues claro que no, no te puedes librar, Nai. ¡Ay! Venga, vamos a ver. Vamos a ver, está un poco oscura esta casa, ¿eh? Hay que... Hay que cambiarla. Vale, mira, mira. Se han ido al ordenador de Travis, ¿eh? Vale, 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 estamos estupendos, estamos estupendos. Vamos, vamos, vamos a ello. A ver, algo romántico, va. Que ahora nos podemos quedar embarazadas, ¿eh? Vamos a preguntarle si está soltero todavía. Así como el que no quiere la cosa. Vamos a decírselo ahí. ¿Sigues todavía tal? Vale, vamos, vamos a ver. Vale. A ver qué podemos hacer más. Romántico. Ligar. Uy, chicos, lo tenemos ahí al bote. Lo tenemos ahí. ¿Pero por qué te vas? ¡Uy! Darle el primer beso. Voy a darle el primer beso, pero ya. Ya, 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 ya. El PC. Sí, la verdad es que sí. El PC. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero últimamente va fatal. El internet, sobre todo. ¡Ay, ay, ay! ay! Le da un beso se la da delante de esta. Estoy que no me lo creo. Se la da delante de esta. Cargador del. Pe de ah, vale. Descargaste su. Ostras, el de los sables, Delta. De verdad. Están tan chulísimo. ¡Ay, ay, Que podemos hacer ñique, ñique en la ducha. Espérate, 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 espérate. Eh, vamos a hacer. Creo que le da a hacer un bebé la ducha, ¿no? ¡No sé qué le he dado! ¡Socorro! Espera, 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 espera. Travis, 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 no te vayas, que tengo una proposición indecente. Niqui, niqui, no. Niqui, niqui, no. Algo. Ir a por un bebé en la ducha. Travis. Oye, la, esto. <laughs> la lámpara, que no me había dado cuenta. Venga, 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 venga. Va, 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 va. Vamos a la ducha. Ven, que estoy un poco... Que me quiero relajar en la ducha, en tu ducha. Vamos, vamos, vamos. Ay, que no me lo creo. Ay, que se va a la ducha de verdad. Que podemos tener ya los próximos bebés, ya. Toma ya. Ala, ala. Me acá, mozo. ¡Me encanta! <laughs> me encanta. Me encanta. Me encanta. Ostras. Me encanta cuando son así. Me encanta una barbaridad. Venga, 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 venga. Eh, Nai, yo tampoco. Pero me da igual. Ahora mismo me da igual todo. ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Yo ahora mismo estoy en la gloria. Querer es poder solo, tienes que mandarme un simoleón. Cuanto antes mejor, tienes la felicidad a tiro de simoleón. A ver, vamos a ver. Si yo tengo que basar mi felicidad a darte a ti un simoleón, me parece que no voy a seguir. ¿Cuántos corazones, Delta? Oh, no lo sabes tú bien. Eh, voy a colgarles, chicos. No, 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 es lo mismo que está diciendo, hoy. el dinero es solo. Eh, voy a colgar. Por supuesto, timo te de telemarketing. Clic. Me encanta. <laughs> Toma ya. Y Delta, esto no es nada. Esto no es nada. Vale, vale. Oye, ¿sabrá quedado embarazada? Ahora tengo muchísima curiosidad. ¿Te has quedado embarazada o no te has quedado embarazada? Venga, Red. Madre mía, madre mía, ¿cuánto te estás cambiando, hija mía? Por favor que se haya quedado embarazada. Por favor, que se haya quedado embarazada. estás has quedado embarazada? Estamos todos a la expectativa. Venga, va. ¡Que se ha quedado embarazada! No me lo puedo creer. Se ha quedado embarazada. No me lo creo. <laughs> ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Madre mía! Y fuegos artificiales. Sí, 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 sí. Delta, fuegos artificiales y todo. No lo sabes tú bien. Aquí con fuegos artificiales y, y, y cualquier otra cosa más. Vale, vale, se lo está diciendo. Parece que él se lo está tomando bastante bien. ¿Ves? Es una estafadora. Es verdad. Ay, eh, estoy con el stream violent también. Me gustaría hacer... A ver, si os soy sincera, en YouTube me gustaría hacer el reto de la viuda negra. Y utilizando el Stream Violin, bueno, yo sería una. Vamos, sería una asesina en serio, como en Amon ¿Yo? Vale, pues chicos, eh, creo que ya tenemos lo que teníamos que. lo, lo que hemos venido. Nos hemos quedado embarazadas. Me encanta. Tú los matas con, con el sushi. Me salió. ¡Ah! Del color. ¡Delta! Me lo tienes que enseñar. Yo quiero ver ese láser. Porque yo, la verdad. Yo en Minecraft, lo, los básicos: el forniture, el decovent, y, y no me. Y no me acuerdo la más. Bueno, el de las mochilas. Bueno, si sabéis el de la serie de, de Crab, ya sabéis que, que cuáles tenemos. <laughs> los cocina. Se los cocino los enojos y los obligo a comer. Eso es lo mejor. Yo. Nice, ¿tú sabes lo que hacía yo? Yo los encerraba en una habitación, le quitaba la puerta, le quitaba todo y les dejaba el plato. Y una vez que tenían hambre a, a muerte, que no paraban, eh, entonces se los comía. Y también, aparte del, del sushi del, del pez globo. Yo hacía eso. Vale, estoy, estoy bebiendo agua, chicos. Vale, pues vamos a comer algo. ¿Dónde están mis bebés, mis queridos bebés? Está aquí todavía la niña y este está haciendo... ¡Caca! Muchísimas gracias Vera por la hidratación. Y bienvenido otra vez. Vale, juega las muñecas. Y tú también juega las muñecas. Mientras tanto, mamá va a cocinar. <laughs> sí, 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 ya estás aquí. Vale, a ver chicos. ¿Qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo. Vamos a cotillarle, ¿qué estás cocinando? ¿Vale? parece hamburguesas, hamburguesas vegetarianas. No sé qué es. No sé qué es. Creo que es una especie de hamburguesa. Uy, que se te quema, uy, que se te queman. Hamburguesas, sí, está haciendo hamburguesas. Sí, creo que son las vegetarianas, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. La hamburguesa vegetal. ¿Te descargaste? Vale, a ver. Un momento, Nai. Pero sin el sushi. <laughs> claro, los invitas a cenar, les Claro, sí, sí, sí. Sí. Yo hacía eso o le ponía los a los Sims. O les ponía lo de los fuegos artificiales. Vale, en el mod Delta, ostras. Yo la verdad es que lo he visto ese mod Delta, pero no he, no lo he jugado. ¿Quién está en el Discord de Win? Vera, no sé. Hamburguesas vegetales sin sí, nice. sí, 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 sí. ¿Quién están? A ver. Para que este viene a por. Sí, viene. De hecho, que voy a decirle que vengan mis hijos y que coman también hamburguesas. Sí, pues pruébalo. Yo, bueno, después cuando se ponen a, a corretear que no pueden salir. Nice, por el fuego. Se ponen todos con los aspavientos de las manos hacia arriba. Pues así. Ay, 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 ay. Es muy cruel, pero, pero te lo pasas en un ratillo, te lo pasas bastante bien. ¿Por qué viene esta señora? ¿Qué hace esta señora, esta celebridad de aquí en mi casa? A ver, ¿tú quién eres? Ah, que es amistad del compi. Vale, Win, René. Ah, vale, 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 vale. Vale, sí. ¿Qué están jugando? Al Mondas? Es que no sé ahora mismo. Es que ya te digo, es que voy un poco... Estoy... Está un poco debajo, lo, lo he dicho antes. Y no, no he visto ni stream de nadie. Es que no tenía fuerza ni, ni ver nada. Pero ahora parece que ya estoy mejor. Y, y vamos a por ello todo. Vamos a ver. Tienen las hamburguesas. Vale. Están moviéndose. Están no ¿Dónde estás? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué... ¿Por qué os pasa esto? Vamos a ver. Madre mía, le han dejado todo por ahí, ¿eh? Le han dejado todo por ahí. Hola, Laila. Hola, preciosa. Calla, calla, que te estaba... No sabía que eras tú. Hola, Laila. Bienvenida. ¿Qué tal estás? Llevo un par de días un poquito de bajón, pero ya os contaré, chicos. Ya, ya te contaré. Ya esta tarde, después, voy a ponerme en el servidor de Minecraft. Un ratillo y, y me gustaría terminar ya por fin el tejado de mi casa. ¡Hola, René! Yo te he nombrado, René. Ahora mismo te acabo de nombrar. <laughs> ah, bueno, también te ha nombrado Vera, eso sí. Vale, estamos aquí durmiendo y nuestros bebés están por aquí. Vale, están aquí los dos. Qué curioso. Qué curioso que estén aquí. Vale, ¿qué estáis haciendo? Y ya que me has dejado tu plato aquí, voy a aprovechar y los voy a poner aquí. Y como siempre está bug y no cuenta. Sí, 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 Laila, lo sé, lo sé. No te preocupes. ¿Estáis... Renea, ¿qué estáis jugando? Vale. Una vez una amiga y yo hicimos una cena de acontecimiento social. ¡Ay, ay, ay! ¡Murieron todos, madre mía! ¡Almonjas! ¡Ostras! Ostras, René, yo hoy porque no puedo, pero otro día me encantaría. No pasa nada, David, no pasa nada. Pues si, si ya te digo yo por lo menos, <laughs> David, por lo menos, mmm, me has dicho Noé, pero hay, hay personas que yo no sé qué les pasa, no sé si es que porque es más común, nadie. Pero me cambian el nombre... Vamos, 20.000 veces me cambian el nombre. Menos decirme el mío, dicen el de todos. Vale, Delta, hasta luego. Ya me contarás. Ya me contarás cómo va el Sonic. Vale, solas... Uy, uy, mi hijo. Uy, mi hijo. Vale, me acabo de dar cuenta que no tengo las camas para ellos, ¿verdad? Ah, sí, sí que tengo camas para ellos. Voy a que duerman los dos. ¡No! ¡No! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! Vale, 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 vale. La he pillado a tiempo, la he pillado tiempo. Vamos a ver, hija, ¿qué haces por ahí? ¡Sube! ¡Sube! ¿Le harías un cambio de estilo a quién hay? Dime a quién le haría yo un cambio de estilo. ¡Larisa! Bienvenida a la familia. Muchísimas, muchísimas gracias por ese follow. Muchísimas gracias. A los niños, pues claro. Claro que sí. De hecho, los voy a hacer. ¿Dónde están? Espérate un momento. Vamos a ver, ven aquí a dormir. Hidratación. Muchísimas gracias, Larisa. Vamos a ver agua. Vale. Ya está. Muchísimas gracias. A ver, ¿vienen los bebés o no? Ahí está. Va a romperlo. Venga, de hecho vamos a hacerlo. Vamos a cambiarles ya el pañal. Oye, el pañal no, madre mía. Espérate, espérate. El... A cambiarles el atuendo. No, no, espérate un momento. Espérate que no lo tengo. Testing cheats. True. ¿Se ha puesto? ¿Se ha puesto el comando? Testing chips true ahora sí y ahora ahora sí que sí vamos a ver ven aquí hija hija modificar en el cas vamos a ello <laughs> bueno la verdad no sé cuánto llevo con vosotros aquí en el stream de hoy cuánto cuánto tiempo llevo Ah, llevo hora, llevo hora y media. Bueno, lo más que pueda pasar es que me tenga que ir corriendo al aseo, al baño. Y le digo, espera un momento. Lo desbloqueaste y eso funcionó. Claro que sí. De hecho, creo que si ponéis el comando, creo que si ponéis el comando, lo voy a poner: time. Espérate un momento, que no me funciona a mí el teclado. Ahí está. Si ponéis el comando time, que está en el apartado de comandos, os va a salir. Y en el update también. Eso es. Los dos salen. Sí, 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 sí. Claro que sí. Yo he puesto para que podáis también desbloquear cosas. Y que, en fin, que vosotros podáis también... De hecho, me gustaría poner uno. Es que pone el de regalo un cofre. Me gustaría poner tanto ese como el de Dixper. Me gustaría poner los dos. Sí, sí. Y bueno... Sí, es muy mona, la verdad. Es, es guapísima, ¿eh? Ha salido... Ha salido a la madre. Está feo. Bueno, es lo que he podido conseguir. Yo creo que en un futuro puedo cambiar. De hecho, estoy viendo a gente para, para precisamente eso. Para cambiar y poner emotes en el canal y, y, y todo. Ay, muchísimas gracias. Vale, creo que te voy a poner, no sé cómo, te lo pongo rojo. ¿Cómo la vestimos? No tengo ni idea de cómo vestirla. Vale, le voy a poner... Ay, este, este de gatito, lo siento, este me encanta. Este de gatito me encanta. Se lo voy a poner... ¿De qué color te pongo? No, no, no pero te voy a poner... Ay, este, 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 este de gatito, me encanta. Este de gatito me encanta. Pues lo dicho, en algún momento me gustaría cambiar los emotes. Y ponerlo realmente, poner otros emotes que podamos disfrutar todos. Y me encantaría. Incluso los de fidelidad de las suscripciones también. Me gustaría cambiarlo para que no sean los clásicos. Vamos. Te encanta ese vestido. A mí también me ha encantado. Bueno, cuando lo he visto. De hecho, es que me ha encantado. Se parece a tu gatita. Ay, qué mono. Es que es que la verdad, estuve buscando y me gustó, me gustó ese y lo puse para todos vosotros. Bueno, en realidad lo puse para suscriptores porque no puedo. Mira, lo único que no me gusta de Twitch que si quiero los emotes personalizados, quiero dárselo a alguien, a la gente que no está suscrita, no no me deja. ¿Vale? No, no deja. Eso tendría que ser. Algunos libres para vosotros. Y otros. No tan. A ver. No tan libres para, para la gente que realmente. Apoye más el stream. Pero. Ay, este, este peinado me encanta. Creo que lo voy a dejar este. Pero claro, sí que lo puse. En que podáis desbloquear. Como acaba de hacer Vera. Desbloquear y y en fin que podáis también disfrutarlos y lo puse lo puse también bajito para que pudierais tenerlo lo máximo posible vale a ver a ver este desbloquear sí 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 para que lo pudierais desbloquear pronto y que también pues pudierais disfrutarlo vale este vestidito creo que te voy a poner algo así. Te, voy a, te lo voy a poner así. Es que, nine, cuando pasa un tiempo se vuelve otra vez a bloquear. Creo que son 24 horas lo que puedes utilizar ese mote. Quiero cambiarlo para que se ponga más tiempo, pero es que no me deja. Ahora sí, vale, vale, de acuerdo. Vale, este, quitamos este. Te voy a poner estas, ¿vale? Estas de abejita, me encanta. <laughs> claro que sí. Claro que sí. Verá. Y vosotros también lo sois. Ayer conseguiste ese. Ay, que. Ay, vale, vale. A mí me encanta. Sí. Los, puedes utilizar, los podéis utilizar en el stream durante 24 horas. En cualquier, en cualquier stream que estéis, ¿están jugando a ah, es, Seguro. Es que, a ver, yo llevo un par de días que es que tampoco he podido ni hablar con ellos ni nada por. por entre que estaba súper ocupada y estaba como estaba, pues. pues ahí. Pero sí. Creo que te voy a poner. ¿Cuál te pongo? Te voy a poner este en rojo. Vale, este de patitos, me encanta. Vale, este. Uy, espérate. Espérate. A ver, no había uno que pusieron. Ah, aquí sí, 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 sí. Menos mal que pusieron en los Sims. Pusieron estos. Creo que te. No, no, te voy a poner este amarillo. Es que no te lo voy a tocar. No te lo voy a tocar. Y este. Tampoco te lo voy a tocar. Solamente te voy a cambiar los zapatitos. Vale. Y este me gusta, pero te voy a poner de los nuevos. Esto. Y te lo voy a poner en este. Me encanta. Me encanta. Vale, espérate, espérate, espérate. Que se me ha ocurrido que aquí en este de invierno te voy a poner un gorro que nunca pongo sombreritos y creo que este lo amerita. A ver, este o este, ¿cuál te pongo? No sé. A ah, este, 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 este. Te voy a poner este. Vale. Pues ya tenemos a la chica. Ahora vámonos con el chico. Vale. Creo que te voy a dejar así. Creo que me gusta incluso hasta tu peinado. Vale. A ver, ¿cuál te pongo? Este es el de la capa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este es el de la capa, chicos. Vale, le voy a poner el de la capa. Mm, mm, capa, capa. Quiero capa. Quiero el de la capa. Aquí, este. Te voy a poner este, como la de Superman. Y te voy a cambiar. Un vaquerito. Me encanta. Me encanta cuando pusieron esto para los infantes. Me encantaron. A ver. Te voy a colocar este. Así. Mira tú qué bien. Oye, este no está mal. Oye, realmente no va mal vestido él, ¿eh? Va bastante bien. Va bastante él. De es que os digo una cosa, me, me resulta muy curioso que a los, a los chicos me guste muchísimo, ¿sabes? Me gusta muchísimo cómo van, ¿sabes? No me cuesta tanto. Pero sin embargo, a las chicas, yo no sé qué pasa. Míralo cómo va, míralo. Qué guapo que va. Que voy a cambiar de ese color. Por este. Qué guapo que va. Y ahora, mira los. Es, que es que me encanta. Ver lo que digo. Los chicos van estupendas. Van estupendamente. Vale, te voy a poner el peto este. Y te voy a poner el peto de león. Ahí está. Y de invierno. Es que de invierno va estupendo también. Es que no tengo que cambiarle nada. A ti te voy a poner... A ver, la gorrita... Te la voy a poner este. Esta. Vale, chicos. Ya los tenemos. Ya los tenemos a todos. Vámonos. Y vamos otra vez al juego, chicos. Me encanta. Vale, a ver. Uff, chicos, tengo que hacer algo, ¿eh? Tengo que encontrar ese mod, es el que está confligiendo Porque me parece que, que, es que... Es que no me gusta cómo se ve Cómo se nota que está confligiendo algún mod el juego Bueno, no pasa nada Vale, a ver, supuestamente la casa está preparada para los infantes Así que en algún sitio tiene que haber, no me digas que no hay, porque ya sería ya, a ver, vamos a dormir, vais a dormir, ven aquí a dormir y tú ven aquí a dormir, a ver si me dejan, porque es que no sé, es que no me acuerdo, a esas camas creo que son las infantiles estar de aquí, deberían poder. ¡Ay, esa tostada, qué mona! ¡Qué mona, Nai! Vamos a ver, ¿dónde estás, precioso, dónde estás? Aquí. Ven aquí, ¿puedes dormir aquí? Vale, espérate, Calla, que estaba yo. ¿Por qué no duermes? Si es que estaba parado el tiempo, de verdad. Ay, Naida, que, que no te fijas en las cosas. Vamos a dormir. ¿Y tú, niña? ¡Ven para acá! ven para acá ven aquí madre mía se está haciendo pipi encima se está haciendo vamos a ver podéis dormir que sí que podéis que no te subas vamos a ver que esta cama es para vosotros no me digas duerme aquí y aquí tampoco no me lo puedo creer y sentarme ¿puedo sentarme aquí? Hay que sentarme si que me deja. ¡Mi ¿Qué pasa? ¿Que porque están en la pared no dejan? ¿Me estás diciendo en serio que porque están en la pared no dejan? ¡Uf! Piénsatelo. Nai, piénsatelo porque es muy difícil. Oye, no para de visitarnos Travis ahora, ¿eh? Yo, nosotros ya hemos conseguido el cometido, ya nos hemos quedado embarazada de él. Y ya no... Ya estás aquí. <laughs> sí, 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 sí. Pero mira, mira, me da igual. Me da igual, queréis dormir ahí, que dormiráis. Tómate una siesta ahí. Me da igual. De la A a la Z. Sí, ese es otro muy parecido al reto de los 100 bebés. Simplemente que son con el abecedario que se debería poner los nombres. Sí, sí. Vale, bueno. Yo los pongo ahí a dormir. Si ellos quieren ponerse a dormir ahí, yo los pongo ahí. A mí me da exactamente igual. Recordad que estamos otra vez embarazados. Estamos en el primer trimestre. Yo alucino, yo alucino en el que estamos ya, y ya tenemos dos bebés, vale, dúchate y, no, y dúchate también, date una ducha, vale, pesa al baño y ves a la ducha, vale, aquí el bebé, Buah. es que yo no sé por qué no duerme, ¿qué pasa, que me va a hacer to quitar una cama?, me va a hacer quitar una cama. Es que lo veo venir. Es que lo veo venir. Es que no. Vamos a ver. Si yo... A ver. Espérate, espérate. Vamos a ver. Vamos a pensar bien las cosas. A ver, esta cama es muy grande. Está muy bien. Esta casa. Pero es que creo que no me está resultando cómoda. No me está resultando cómoda para nada de miranda y tú también tengo que encontrar una casa que realmente me permita que los niños vengan y, y duerman porque es que no me digas que eran las eran las mesitas eran las dichosas mesitas y esto no puede ser eran las dichosas mesitas no me lo creo no, me lo creo... Me lo dicen y no me lo creo. Venga, va, vamos al aseo. Oye, se lo nota ya la barriguita, ¿eh, chicos? Y ya lo sabéis, no estoy tocando nada, ¿eh? No estoy viendo si realmente tiene... Tiene... para hacer trucos. No estoy tocando nada, ¿eh? La verdad es que me ha sorprendido cuando hemos tenido los dos primeros bebés. Y bueno, y vamos a por los siguientes. Así que los bebés en este stream van a quedarse infantes. Pero en el siguiente sabéis que, bueno, ya os aviso, no lo sabéis, pero ya os aviso que vais, a ver, que quite esto, que van a crecer ya a última hora. Vamos a disfrutarlos como infantes, pero después se van a convertir en niños. ¿Por qué? Porque si de repente a Red se le ocurre tener ahora trillizos, ¿dónde metemos a tanto hijo? No podemos. No podemos tampoco tener bebés. Porque son 100 bebés lo que necesitamos. Dos horas. Pero Nai, no me has dicho qué juego era. Ah, no, sí, sí, perdón. Así que me lo has dicho. Era el de Roblos, perdón. Pues ya me contarás. Perdona, uy, madre mía, qué. ¿Qué memoria? Sí, sí, me has dicho que era de roblos, perdón. <laughs> Dale, vamos a comer algo. Vale, de acuerdo, comemos algo. ¡Uy! Se ha puesto dos. ¡Ostras! ¡Madre mía! Si era una hora y después dos, jolín, ¿cuánto tiempo? A ver si es que no lo van a sacar hoy o qué les pasa. ¡Uf! Uf, uf, uf. han puesto ahí cosas vamos a ver vamos a ver vamos a preparar comida vamos a hacer ¿qué hacemos unos macarrones con queso vamos a hacerlo familiar y vamos a ello, vamos a comer vale de acuerdo ay, sabéis lo que me sabéis lo que falta que yo ¿Por qué se va siempre? ¿Por qué se va siempre? Ya sé lo que me falta. Vale. No quiero coger esto. A ver. Voy a coger el fregadero, chicos. Y voy a poner aquí. Porque por eso se me iba. <laughs> Necesitas otro móvil. Bueno, si te digo yo el móvil que tengo, de verdad... Si te digo yo el móvil... Yo la verdad es que el móvil que tengo lo utilizo para... para llamar y poco más. Sí, bueno, para buscar también cosas, pero... A ver, voy a guardarlo. ¿Por qué te vas para arriba? Eh, vale, me interesa bien poquito. No me interesa lo de la huella ecológica. <laughs> ¡Ay! El atraganto. Ya está. Ya me he ido lo tuyo. <laughs> vale, ahí. Uy, que te dan náuseas, muchacha. A ver, vamos a limpiar esto. De hecho, si podemos, me gustaría hacer un poquito de deporte. Que hiciera ella. Que haga ejercicio. Venga, va. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Porque, claro, tanto embarazo que va a tener. Y también hay que estar en forma. Mira, ostras, ya se ha puesto a sudar. Madre mía. Lo que te ha faltado, eh. Mira, si es que está lloviendo. Uy, que te caes. El de gatitos challenge. 100 gatitos. Ostras. Nay, ese cuál es. No lo había yo oído. ¿Qué es? ¿Simplemente de criar gatitos? ¿Quién eres tú? Cletus Harris. Eh, ¿A ti qué te pasa? Te lo acabas de inventar. <laughs> bueno, no, no está mal. Cletus Harris. Venga, vente a hacer ejercicio aquí conmigo si quieres. Eh, me resulta muy curioso eso. ¿What? ¿Dónde acaba de salir? ¿Habéis visto el rayo, verdad? Mirar dónde ha caído el rayo. Ha caído el rayo en mi casa y se los damos a gente para que los adopte. Oye, pues sería una idea, como una especie de bueno, un esto de acogida, ya me saldrá el nombre, un refugio de acogida para regalar, bueno, para que adopten a los gatitos. Oye, pues sí que estaría muy bien, estaría estupendo. Eh, chicos, acaba de caer un rayo en mi casa. Mirar el suelo que como me ha dejado. Madre mía, como para salir fuera de la tormenta. ¿Ves? Limpiar el suelo. Limpiar el sueldo, estupendo. Vamos. Me ha dejado patidifusa. Ni me lo esperaba. ¡Ay, que me ha quemado! ¡Me ha quemado! Que me ha quemado la planta? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es la primera vez que lo veo los Sims La primera vez A ver, ¿qué quieres, Travis, ahora? Acercarte a su casa a pasar el rato A ver, Travis, ahora mismo Sé que estás te has, te has enamorado de mí muchísimo sé, sé que lo estás Ya sé que me quedé embarazada de ti Pero mmm, ahora mismo no quiero nada de ti Solamente que me pases la manutención cuando nazcan los hijos. Vale, chicos, vamos a jugar al b -block. Y creo que. A ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos casi dos horitas. Creo que voy a ir ya dejándolo por aquí, chicos. A ver cómo llevamos esto. Antes de irme me gustaría. Vale, en ocho horas, segundo. Y luego la misma chica tenga 27 años. ¿Mm? Posiblemente. Vale, faltan 8 horas para el segundo trimestre. Vale, ahí ya está. Parece que... 27 niños, sí, 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 sí. Vale, he dicho años. Me acabo de dar cuenta. <laughs> ay, verdad, me acabo de dar cuenta. Ay, 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 ay. No sé por qué te he dicho años, pero bueno. 27 niños, claro. Si los 27, ostras, espérate que quieres lo de los 100 gatos y 27 niños. Bueno, ya no puedo jugar más. Ya está. Vale, toma ya. Ay, esto me encanta. Esto me encanta. A ver, ¿dónde están los peques? Creo que. Están durmiendo los peques. Vale, están durmiendo. Vale, creo que voy a contratar a una niñera para que ayude. Para que ayude a los pequeños. Vale, un segundito. Buscar. Des... Mm. A ver. Planear. Uy, espérate, ¿dónde está? Eh, poner un anuncio No, contratar un servicio, ya está, ya está Aquí lo tengo Vamos a ver Vamos a ver, termina la partida Ahí está, venga, termínala Ya está, ya está, ya está ¿Ya es terminado Venga Vale, la partida Quiero un canguro Quiero ese canguro Madre mía Está embarazada, chicos. Oye, ¿por qué te mueves tanto? Vale, a ver, ¿qué tal? Sí, sí, quiero. Si sí puede ser chico, por favor, que sea un hombre el que cuida a mis hijos. Porque no queremos nada después. Vale, a dar 12.31. Vamos a esperar a ver qué viene. Madre de Dios. Uf. Está peor, ¿eh? Está peor la tormenta. Vale, vamos un momentito a hacer la comida para nuestros hijos. Eh, preparar comida. ¿Qué las hacemos? Vamos a hacerles unos sándwiches. Ración de fiesta. No sabes qué hacer primero. Pues, Nai, lo que te apetezca. Lo que te apetezca y para adelante. No lo dudes. Sea el reto de los 27 niños como el reto del refugio. Lo que tú quieras. Vale. ¿Qué vas a hacer? No, 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 sigue, 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 continúa. Vale, me lo han dado un chico, ¿puede ser? A ver. Sí, pero me lo han dado mayor. ¡Oh! Espérate. Oye, pues tampoco es peor, hombre. Posiblemente pueda que sea uno. Hmm, posiblemente. Yo no digo nada y lo digo todo con eso. Aunque no sé si con el. con este, con el que te estoy diciendo, con el canguro o con nuestro compañero de piso. Decirme quién puede ser. Claro, claro que sí, Nike. Sie siempre se pueden hacer un montón de variables. El que a ti te convenga mejor. ¡Hugo! Que te unieras a los vanguardistas. Pues, ¿sabes qué? Te voy a decirte que sí. Porque ahí también hay hombres. Así que ¿y nosotros necesitamos también pretendientes para tener pues eso. Pues, pues eso, bebés. ¿Nosotros queremos bebés? Claro, es verdad, sí, sí, sí. Tú siempre vas a hacer jóvenes a los canguros con trucos. A ver, yo también me gustaría... Eh... Vale, ahora mismo no. Ahora mismo me da igual. No me apetece. Yo siempre lo hago, pero no sé, creo que lo voy a dejar esta vez. Siempre los pongo incluso a ellas, les cambio muchas veces porque es que no salen como deberían. Salen con un CDC súper cambiado, salen. A ver, salen horribles, ¿vale? Salen horribles. Vale, chicos. Vale. Ya está. ¿Cuánto nos queda, por cierto? Vale, 5 horas para el segundo trimestre. De acuerdo. Vale, pues mira, vamos a. Uy, Que después que encima nos. Vamos súper bien, ¿eh? Y si hago algo, algo realmente. Voy a ligar, espera un momento, ¿eh? Voy a. A ver qué tal. ¿Cómo me lo coges? Estás enfadado, no sé si me lo coge. Vale, nos acaba de re rechazar. Claro que sí. Oye, es muy difícil, ¿eh? Y hay. En Brittletop Bay hay muchísimo. Tanto perros como gatos. Que aparecen continuamente por ahí abandonados. Yo. Me, me da muchísima pena ir por ahí. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a intentar salvar la situación, ¿vale? Es que yo creo que, es que están los dos peores. <laughs> y, y por eso yo creo que ha he hecho. Déjame que, que estoy muy tenso ahora mismo. Después es que mirar, ahora se lo acaba de aceptar. Ahora mismo se la acaba de aceptar. si no, no te lo recomiendo. Si vas, si vas a hacer el de los gatitos te tienes que ir a ese barrio. Te tienes que ir a ese barrio. Es que sí o sí. Vale. Vale, estamos invadiendo su privacidad, pero bueno, da igual. Da igual que la, invad en la invadamos. Vale, están comiendo, están todos bastante bien. Vale, pues creo que voy a comer yo también. Y chicos, llevamos ya dos horitas ya aquí en el canal. De verdad, muchísimas gracias por aguantarme estas dos horitas. Creo que me gustaría... Vale, a, a Catalina. Sí, sí, te lo recomiendo, te lo recomiendo. También. Con Catalina Nay estarías estupendamente. René. Vale, me gustaría hacer una raid De hecho, voy a parar ya el juego. Un momentito. Voy a cambiar. Voy a poner de esta de charleta. Y mientras tanto, lo que me escribáis aparecerá en el chat. Y yo también os leeré. Y me gustaría hacer una raid, pero no sé ahora mismo quién está. Quién está. No sé quién está ahora mismo en pantalla. Está streameando. A ver, antes estaba Win. Mm. Tú no tienes a nadie. No pasa Mira, 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 mira. Tenemos aquí a Peka. ¿Por qué no me ha salido lo de aquí? Vamos a hacer a de peca... Venga, vámonos con, con peca, ¿vale? Vamos a estar un ratito con él. Vamos a iniciar la raid. Y vámonos con él, chicos. A ver. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Ah, por cierto, esperad un momentito, que me queda iniciarla, perdonadme chicos. Mientras tanto, me despido, os dejo mis corazoncitos, chicos. Ya sabéis que si yo no doy mis corazoncitos, no soy yo. Así que, ahora sí, chicos, nos vemos en el siguiente y nos vemos. Chao, chao. Mañana intentaré estar, ¿vale? Mañana intentaré estar sobre las 5. Así que, chao, chao. Vamos con Pekka. Primero no, en salir y el primero eso? en culparme a mí y el reportar el cuerpo. Sebas, es culto a todo el mundo. Sebas, Adiós, Mafin. Que te vaya bien. Leila venía conmigo. Maffin, o sea, yo Yo, confío yo iba en con Maffin. Sebas o con Penetrador. Tú ibas delante y te has ido solo. Eh, vale. Yo voto por y estaba justo ¿Vale en la puerta de administración. ¿Vale has testigo? ¿Cómo? Yo voy a votarte a ti, me has estado votando. Va a sumo, saber, Pues ya ahora yo pruebo a votarte ¿Qué? a ti Oye, me puedo cambiar el nombre, ¿no? De partida porque es que como no es hora. O si sea, al final me ¿Quién? A ver. ¿Por qué todo el mundo me mata sin... no lo entiendo? Es que tú o eres sea, Se va a estar quejando de todo el mundo. Es que es me armeado, tío. Es Muchísimas gracias por esa raid, right, Naida. Está, gracia, de verdad. Sospecha, Mafe, Se agradece un montón. Se agradece un montón. Y sí, a ver quién gana. No, Noe no es. Yo sé quiénes son los dos. ¿Vale? Pero Noe no es. Y de hecho, voy a hacer las tareas. Porque. Porque tengo que ayudar al equipo, a los vivos. Que yo en esta ronda soy bueno. Aunque a mí me guste ser malo en este juego. Pero. Pero bueno. Mira, los impostores son. Natalia y Tekio Son los dos impostores Y no sospechan de ninguno de los dos O sea que lo están haciendo muy bien Y van a ganar fijo El consultorio tax eh, Empieza Sobre una horita o así, ¿vale? Vamos a jugar Bueno, llevamos ya 40 minutos eh, Bueno, pues eh, Una horita y media Cuando vemos una horita y media de directo O sea, dentro de, de Una horita, ¿vale?